los que no me conocen mucho, yo llevo 15 años haciendo este negocio, yo entré de 21 años, o sea, como ustedes, muy cachorrita, sin mucha experiencia, pero con muchas ganas de llevar este negocio a grandes ligas, como nosotros siempre le hemos dicho, y con toda la expectativa y la esperanza de que este negocio realmente iba a convertirse en lo que a mí me habían dicho, en esa super promesa. Y como nosotros tuvimos un maestro que era recomercial, y yo empecé en mi vida laboral a través del mundo comercial, digamos que cuando yo entré a Amway, para mí ya era como pan comido, es decir, pues por decirlo así, o sea, no fue como ese tema cuando a uno le dicen vender y mejor me echo raid, o sea, lo cucaracha, raid, me muero, o sea, eso no es para mí. Realmente a mí me dieron ventas y yo dije, bien, pues es que yo ya sabía que en todos los negocios había que vender. O sea, en mi colegio, ¿cuál era el negocio de mi colegio? Vender educación. Y por eso compiten y se certifican y hacen un montón de cosas para ver cuál es el mejor colegio. Ahora compiten por los ICFES y a nosotros nos decían donde esa estatua de esos ICFES se vaya de aquí, porque era el mejor colegio en ICFES y todavía sigue siendo de los más. Nos decían, si esa estatua se vaya de aquí, ustedes son la primera generación que deja perder esa estatua. Entonces imagínense cómo trabajábamos nosotros. O sea, éramos nerdas, o sea, pero de verdad, por presión, por pasión, por lo que ustedes quieran, pero nerdas. Unas por exigencia y otras porque nos presionaban. Y básicamente, pues, les quería decir eso porque miren que surte el efecto. Aunque no lo crean, estamos tan mal condicionados a nivel mental que la gran mayoría de las personas hacemos más por ese modelo reptiliano, decir, ¿cómo así que en el EAR somos los mejores y estamos en 5 años con ese récord y ¡ah! Y se prende uno más en ese modo reptil que haciéndolo por el nivel de conciencia. Es que si yo lo hago, yo voy a ser el más beneficiado. Entonces, pues a nosotros nos llena de orgullo eso, porque realmente yo me he sentido a veces, cuando hablan mucho de educación, yo aclaro, yo leo como una loca, o sea, de verdad que leo es que leo 3 libros al mes. Para mí eso es mucho nivel de lectura, porque no todo el mundo se lee ni siquiera un libro al mes. Pero cuando hablamos del volumen, ay, yo la tenía tan clara. Porque es que si yo vendía un full equipo en Reseleg hace 17 años, en 1.757.000 pesos, o sea, vidrios eléctricos, alarma, uno le hacía así, eso subía los vidrios eléctricos, y yo lo hacía por teléfono, o sea, la gente ni siquiera me veía la cara, o sea, no era una venta face to face, sino que yo los llamaba, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, don Germán, yo sé que usted acaba de comprar un Logan, yo soy Ana María de Casa Británica, usted no me conoce, pero yo lo estoy llamando porque en este momento tenemos un full equipo para que su carro salga listo al concesionario, no pierda garantía, porque no es lo mismo llevarlo a otro lado que hacerlo desde acá, ta, 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 ta. Y la gran mayoría de la gente me daba un sí. Entonces ahí es donde viene la concepción, porque hay unos que son tan buenos vendiendo y otros que no. ¿Dónde está el tema? ¿Sí o no? Y eso es lo que se denomina inteligencia comercial. La inteligencia comercial es la capacidad que tiene un ser humano de conectar con el otro y de hacerle ver una necesidad que él no ha visto. ¿La entendieron? ¿Qué es una necesidad? ¿Cuántos hoy se aplicaron antisolar con nivel de conciencia? Los que no suban la mano, que aquí no hay que impresionar a nadie. Eso, muy bien. ¿Vieron que muchos bajaron la mano? No queremos que nos impresionen. ¿Realmente quiénes usaron antisolar? Perfecto. Y los que no, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Entrar a elevar ese nivel de conciencia y que entiendan la necesidad que tienen de usar antisolar. Y esa es la inteligencia comercial. La inteligencia comercial es eso, es el poder conectar con el otro rápidamente y listo. Entonces, cuando yo entro al negocio de Amway, a mí nunca me disfrazaron el tema de las ventas. Jamás me dijeron, en este negocio no hay que vender. Por el contrario, a mí me dijeron, entre más venda, mejor. Y yo dije, pero ¿cómo cuánto es eso? Y a mí me dijeron, 3 millones de pesos al mes, que eran 700 puntos hace 15 años. 700 puntos al día de hoy, ¿vale? Haceme ahí la cuenta, Nati, en un momentico. 2.500.000, pero ello, o sea, hace 15 años, ¿me entienden? Lo que significa que hoy tenemos un producto mucho más económico de lo que nosotros lo vendíamos. Y yo jamás tuve temor a hacer la labor comercial. Hoy en día, muchos de ustedes entran a este negocio y como estamos en una generación donde todo es rápido,
donde todo es a millón. Entonces, cuando a ustedes les hablan de entrar en el proceso, entrar a hacer las cosas bien, se les vaya el cerebro. Porque es que ustedes quieren que esa caja que les llegue a su casa, que a todos les debería llegar, se desaparezca así, por arte de magia. Pero nadie está dispuesto a salir y hacer el trabajo. Ahorita yo estaba con Mauri, y Mauri es flemático. ¿Quién sabe que Mauricio es flemático? Mauri es flemático. Y estaba en la casa y me dice, Juan, y se acuesta. Y me dice, ay no, si yo hubiera sabido que esto, o sea, que esto era así, ay, yo no lo hubiera hecho, pero no está hablando de este negocio, sino de otra cosa. Y yo le dije, es que el precio igual hay que pagarlo aquí o en donde sea, pero se paga. El precio del éxito se paga aquí en donde sea. La pregunta es, ¿dónde quieren ser ustedes exitosos? Para que entonces vayamos de una vez definiendo cuál es el precio que hay que pagar acá. Y como yo conecté con que quería ser exitosa aquí, por una sola razón, no tenía dónde más ser exitosa. O sea, eso es lo bonito de uno no saber nada, porque cuando uno no sabe nada, uno reconoce que no sabe nada. Pero los que llegan aquí sabiendo mucho, entonces se les atrofia la neurona, que es lo que le ha pasado a muchos de los mercados. Que cuando ya nos elevamos en conocimiento y en nivel, ya creemos que sabemos mucho. Y se nos pierde la humildad de seguir aprendiendo. Y ahí metemos la pata. Entonces, como yo no tenía más oportunidades, yo sabía que no sabía nada, entonces yo aprendí súper bien. Una de mis especialidades es belleza. Yo me enfoqué muchísimo en esa línea, no sé, me llamó mucho la atención. Me parecía fácil de mover, me parecía que si yo le decía a una niña, usted va a ser más bonita, pues no me iba a decir que no, o sea, iba a decir, sí, yo quiero ser más bonita, o yo no quiero ser fea, ¿sí o no? Yo siempre decía lo mismo, ¿usted quiere ser fea? No, entonces tiene que cuidar la piel, o sea, es que eso es lo que la hace ver a usted bonita o fea. Usted no ha visto niñas gorditas con una cara preciosa, y usted no dice tan fea, usted dice tan bonita, ¿cierto? O sea que esta es la más importante. Entonces yo por eso me apilé como con eso y me encantó. Entonces yo decía, una buena cara siempre, siempre va a hacer que uno prospecte bien, caiga bien, haga todo bien, una buena sonrisa y una cara bien chévere, pues vamos a... Entonces yo conectaba como con ese tema de la belleza para que la gente se sintiera mejor. Y yo empecé a comercializar el producto, pero yo siempre tuve dos intenciones en el proceso de comercializar. El primero era que en la comercialización pagara, ojo, que la comercialización pagara nuestro sistema educativo. Cuando nosotros entramos al negocio hace 15 años, el sistema educativo valía lo mismo que les vale a ustedes hoy, pero 15 años atrás. O sea, ¿era costoso o no? Claro, valía mucho más de lo que vale hoy. Valía muchísimo más. Entonces, una de mis intenciones era que el negocio mismo entrar el dinero para que todo el sistema educativo fuera de amo y no de mi salario, porque mi salario era justo para que me diera lo que yo necesitaba para vivir. Entonces yo entré a hacer esa labor comercial para ganarme el sistema educativo. Yo decía, de mi plata no sale un peso para una junta de negocios, o sea, lo voy a producir con el negocio de amo. Y yo salí a comercializar, me acuerdo tanto que los primeros pasos que di en comercialización, y esto va a ser muy importante, y aquí seguramente voy a dejar embalado a varios líderes. Pero una de las cosas que yo aprendí de mi equipo de apoyo fue que me acompañaron en las primeras ventas. Ustedes saben que nosotros tenemos a Juan y a Sandra, y debajo, en el intermedio, o los que no saben, entonces lo van a saber, en el intermedio tenemos a Vicky Ramírez. Muchos no la conocen, ella es platino del negocio. Y ahí es donde uno comprueba que este negocio, pues definitivamente, no es una pirámide. Ella lleva muchos más años que nosotros en el negocio, gana obviamente por nuestro negocio, obvio que sí, porque nos ayuda al principio, pero nosotros ganamos mucho más de lo que ella gana. Ella es platino, nosotros somos diamantes ejecutivos. ¿Listo? Pero ella era una gran comercializadora del producto. Y yo salí a hacer mis primeras ventas. Todavía tengo estos clientes. Ellos eran clientes de Reselec. De ahí saqué yo mi base de datos. Al principio yo fui súper tímida. Yo decía, no, me van a echar o voy a dañar el negocio. O sea, el tradicional por vender a Amway. Y después dije, yo tampoco. Una cosa lleva a la otra lleva a la otra, y la otra lleva a la otra. O sea, yo no voy a dañar nada. Pues, o sea, qué mentalidad como tan limitada, o sea, el miedo pues ahí reflejado. Entonces yo empecé a tocar todos los clientes de Reselec. En esa época había Carwash y Silicon Glaze. Esa también era un dúo que nosotros casi siempre entregábamos. O sea, era una venta sí o sí. Ah, es un beneficio, sí o no. Yo les decía, yo les hacía la cuenta y metía la Silicon en el Carwash y ahí les dejamos un regalo en el carro. Los clientes salían felices, yo cobraba por taquilla, o sea, ¿me entienden? Era fácil. Ahora, yo los estaba engañando, no, el servicio en otro era tan bueno
que ellos decían, pago lo que sea porque a mí esta monita me atiende súper bien y por eso me manda con regalos para la casa. Y la silicona y el carwash eran una cosa de locos. Entonces yo empecé con eso y empecé con todo el tema de belleza. Juan David era un duro vendiendo belleza. Y un día se me ofreció y me dijo, yo le hago las clínicas. Y yo, ¿en serio, Juan? ¿Usted me las da? Venga, tengo tres. Porque yo programaba con mis socios clínicas de belleza y todo. Tengo tres. Y él me dio las tres. Vendía. Oye, esas mujeres salían felices con él. No, qué belleza, no sé qué. Y como él es así, tan querido, o sea, cae bien, todo el mundo lo quiere. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, wow, esto es un machete. Entonces le programé la cuarta y la quinta. Y a la quinta me sacó la mano y me dijo, yo no tengo tiempo de ir a hacer esa clínica de belleza, cancélela. Y yo, ¿qué? Era mi futuro y mi negocio, cancélela. Pero me dijo así como medio, ¡ja! Y yo dije, mía bala, véngase para acá y me explica en 20 minutos qué es lo que tengo que decir, que yo no voy a cancelar nada y que tengo que comprar. Y llegó a la oficina, me dijo en 20 minutos qué tenía que decir, fuimos al éxito a comprar las coquitas, los espejitos, todo. Yo ya tenía surtido de productos, cogí lo mío, lo abrí porque no había querido armar mi kit de belleza y me fui con piedra a hacer esa clínica y vendí 600 mil pesos. No el millón y medio que ellos vendían, pero vendí mis primeros 600 mil. Y mi fe se elevó, mi nivel de confianza se elevó. En cambio, muchos de ustedes todavía ven esa caja y empieza la mente a decirles, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Yo para qué invertí esa plata? Yo sigo acá, pero realmente pues no entiendo, o sea, ni sé cómo hacer esto, y así, y así, y así. Y entonces después vuelven y montan los 300 puntos por una motivación exagerada, porque ustedes creen que ese es el negocio, y entonces van y montan estos 300, entonces ya tienen ese closet lleno y empieza la mamá. Vea cómo tiene eso. Ah, ese negocio sí funcionará. Ah, no sé qué. Ah, no sé cuántas. Y empiezan los negativos a surgir en cada una de las casas de ustedes. Pero por falta de proactividad y de trabajo de todos nosotros. Y entonces ahí ya empieza la fe a decaer, la motivación dura muy poco y entonces usted prefiere rajarse y se queda con un inventario de 2 millones de pesos y para un estudiante que no tiene un salario, 2 millones de pesos lo quebró, está en la ruina, ¿sí o no? Uno de cero menos 2 millones en la inmunda financiera. ¿Con qué lo va a pagar? No, ya, chao, me dañé la bebida, tengo 17 años y ya voy para dar crédito. Gracias, Samuel. Pues, ¿sí me entienden? Entonces, miren la responsabilidad tan grande que tenemos como líderes, de verdad, o sea, de enseñarle a la gente el proceso adecuado. Mi gran fortaleza comercial no solamente ha servido para que nosotros ganáramos dinero, sino para que mi grupo vea que se puede ganar dinero a través de la comercialización. Mucho, poquito, como quieran, pero que sí se comercializa, que sí se puede vender. A mí me impactaba mucho ver a Claudia y Álvaro Diego con sus niveles de trabajo y vendíamos ollas. Yo nunca vendí una olla en mi vida, o sea, las ollas llegaron a mi casa en una calificación. Faltaban 1000 puntos, ¿qué hacemos? Montemos las ollas, o sea, esta vez ya sí montemos las ollas, ya no las merecemos. ¿Sí me entiende? Fue por eso que llegaron las ollas, nunca en la vida ni hice un taller de iCook, nada, nada, nada. Y estos me salen un día con que, oiga, pedimos yo no sé cuántas ollas y las tenemos que vender. Y yo tragué. Y yo dije, tengo que vender las ollas. Y a la mano de Dios. Y salimos a vender las ollas. ¿Se viene qué pasó? Se vendieron. Y yo salí, y yo, mamá, vendimos las ollas. No lo puedo creer. ¿Y qué fue? Yo no tengo ni idea. O sea, no saben yo. Yo no sé qué fui. O sea, yo les dije que la aleación, que no hay que... Pues, como tres palabras y ahí para allá, visita. ¿Se van a quedar con las ollas, sí o no? Sí, déjame esa, de ahí. Y ya, o sea, y yo decía, ay, Diosito, gracias. Pero eso es lo que es la inteligencia comercial. A veces no es saber ni siquiera mucho, pero sí hacer las cosas bien, conectar con el otro y punto. Pero entonces salgan, por favor, métanse los productos al bolso. Yo les puedo contar miles de estrategias. Yo tenía una socia más vendedora que... Ya, 5 minutos. Tenía una vendedora, ¡ja! Esa mujer era un bólido. Qué pesar que se rajó el negocio. Se rajó el negocio no por el negocio, sino por una situación personal muy tensa. Esa mujer vendía persianas. Y entonces ella montó un pedido. En esa época los pedidos eran de 1200 puntos. No eran de menos. O sea, ahorita es que nos pusieron el negocio fácil. Por eso yo digo, estamos en la cultura de que todo, o sea, rapidito. Y si no es rapidito, entonces chao. ¿Sí me entienden? Entonces ella
llenaba el bolso de productos, sobre todo de Nutrilite. Y cuando ella llegaba donde los clientes con la persiana, a mostrarles sus persianas, ella ponía el bolso durísimo y se les salían los productos. Adivinen qué hacía la gente. Vení, ¿qué es eso? Y ella le decía unas cosas que yo me tomo y esto es para esto, esto es para esto. ¿Y eso dónde lo consigo? No, yo te lo consigo. Y vendía lo que ustedes no se imaginan. Esa mujer me dio pesar y guayaba a perderme en mi negocio. Porque sé que fue por algo personal que se tuvo que ir. ¿Fácil o difícil? Fácil. Pero hay gente que hasta le duele meter el bolso, el Slimetry, el Zero Carb. Y yo sí, pues les digo, o sea, para la muestra, un botón. Esto tan hermoso me lo hizo Cristóbal. Ven, a Gabriel, uno que nos está haciendo el visual de una de las tiendas que nosotros montamos. Digo, ¿qué te estás tomando ahí? Y lo vi con un Red Bull. Y yo, no, bota eso, guau, aquí eso no se puede. Y fui, ¡pum! Y le llené todo de exceso. Y él vive en Miami y le dije, venga, yo le voy a decir cómo va a comprar usted el CES y rodeola y un montón de cosas y todo es orgánico y no sé qué y no hay qué, y el man quedó feliz y me dijo, te voy a comprar de todo, yo no pierdo la oportunidad. Pero entonces un día salimos a comer frijoles y yo, tin, cero caro, y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, ay, ¿usted quiere ser gordo? Y me dice, no, y yo, ay, yo tampoco. Y después, ¿qué agüita? Y yo, agüita pero con ch. Y me dice, ¿qué es ch? Y yo le digo, vitamina C para que no nos enfermemos porque esta ciudad es muy contaminada, amigo. Ellos se ríen, así como ustedes, pero adivinen qué pasa. Compran, compran. Entonces, él cada que viene a Medellín dice: esta ciudad es muy contaminada. ¿Se acuerdan? O sea, no crean que yo pues hago ventas así como, aunque también cuando tengo muy firififis, me vuelvo firififis. Entonces, yo llego con todo el nivel de belleza y le saco todos los términos raros. Y la gente se queda, wow, ella sabe mucho, mucho, y me compra. Y uno tiene que saber comportarse, eso es inteligencia comercial. Porque si usted se va para donde veas Firififi y usted va y le dice, shh, y usted se lo pone así, y no sé qué, van a decir, ¿es en serio? Entonces yo ahí llego toda linda, súper compuesta, sonrisa, y les digo, estos son antihidroxiácidos que les van a ayudar, y esto es tecnología 3D que les desactiva la producción de melanina del melanocito, y eso es una tecnología súper diferente. Entonces ellas se quedan, guau, no entendieron nada, pero dicen, guau. ¿Sí o no? O sea, no podemos llegar a decir la exfoliante exfolia, o sea, realmente así no se comercializa. Así no se comercializa. La limpiadora limpia. Pues, el desmaquillante desmaquilla. Pues, obvio. No. O sea, ¿por qué el desmaquillante de nosotros es mejor que el resto? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Por qué nuestro producto es mejor? Entonces, la verdad, tienen un gran reto como organización. Ganar el tema del volumen. Les falta mucho conocimiento en el producto. Pero mucho. Es mucho. Mucho. Porque si usted solamente sabe hacer la prueba del blanqueador y ya, créame, tiene un mercado muy limitado. Porque no todo el mundo dice, wow, con el blanqueador, o se motiva a comprar un blanqueador. Puede que todos con la prueba hagan, wow. La pregunta es, ¿cuántos de después de ver eso se motivan a desembolsillar 60 mil para el blanqueador? Versus 60 mil de una crema que les queda divina la piel. O versus 60 mil de una pastilla, bueno, eso no vale el decilímetro, vale 109, que les va a ayudar a reducir su peso y a controlar la ansiedad y la leptina. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ser polifacético. En las ventas uno tiene que ser polifacético. Y el que tiene inteligencia comercial, vende lo que sea. Espero que les sirva un poquito. Bueno, muchas gracias.